I've always had a fascination for computers and technology, and I made a few apps for the iPhone, iPod Touch, and iPad. I'd like to share a couple with you today. My first app was a unique fortune teller called Earth Fortune that would display different colors of Earth depending on what your fortune was. My favorite and most successful app is Bustin' Jeeber, which is a Justin Bieber whack-a-mole. I created it because a lot of people at school disliked Justin Bieber a little bit, so I decided to make the app. So I went to work programming it, and I released it just before the holidays in 2010. A lot of people ask me, how did I make these? A lot of times it's because the person who asked the question wants to make an app also. A lot of kids these days like to play games, but now they want to make them. And it's difficult, because not many kids know where to go to find out how to make a program. I mean, for soccer, you could go to a soccer team. For violin, you could get lessons for a violin. But what if you want to make an app? And the kids' parents might have done some of these things when they were young, but not many parents have written apps. Los chicos, o sea, se vuelven locos por cosas de tecnología. La verdad que no hace falta convencerlos. Lo que sí es necesario que a medida que surgen carreras, se vayan enterando que están las propuestas y también que vayan aprendiendo ese... Hay como un misticismo de que hacer videojuegos o hacer cualquier cosa técnica requiere un bagaje muy grande de ciencias exactas, ¿no? Que uno tiene que irse a estudiar 6 años ingeniería y aprender matemáticas, física, química y demás. Y eso, la verdad que es un mito, porque hay carreras mucho más aplicadas a la práctica, no tan generalistas como en ingeniería, que tiene una salida laboral mucho más rápida y además en los temas que le gustan hacer, que es estar con la computadora, por ahí no tan teóricas. Julián es socio de Leandro en esta empresa marplatense que desarrolla juegos para el exterior. Con él estuvimos hablando sobre el presente y el futuro de esta industria, que parece haber encontrado un nicho muy importante en los juegos de corta duración. Un avance muy grande, ¿no? Los juegos casuales, lo que es, no sé, estás en la fila del médico esperando en el banco. ¿Cómo lo ven ustedes eso? No, la verdad que es importantísimo. Hay estudios muy buenos hechos, por ejemplo, sobre los horarios en que la gente juega. La gente cuando va al trabajo, por ejemplo, a la mañana, que espera el subte o lo que sea, hay ciertos juegos donde agarran el pico ahí, son todos los que están esperando para tomarse el subte. Y después otro rango de edades, por ahí los adolescentes, que a la tarde están más libres y juegan juegos durante más tiempo. Entonces es como que los juegos casuales son buenos para la gente que está ocupada, muy ocupada, y hay los juegos que tienen necesitan más cantidad de horas para llegar a ser un jugador exitoso, prende más por ahí en los adolescentes. Yo creo que recién arranca y que tiene un nuevo futuro. El crecimiento de los últimos años fue muchísimo, no solo en lo que es juego, sino también en todo tipo, en las aplicaciones mobile, todo lo que sea de tecnología avanzó muchísimo y se están haciendo cosas muy buenas que van a permitir que esto siga creciendo. Y yo creo que en el corto plazo podemos llegar a ser una ciudad exponente en la Argentina.